venir a la isla de Curazao y poder desarrollar el potencial que ahora hemos de alguna manera visto después de haber visitado otras islas en el Caribe. Curazao nos da la sorpresa de que tiene un gran potencial. Parte de lo que queremos hacer en el proyecto de Rock Climbing Curazao es tratar de difundir la escalada como un deporte olímpico en todas las islas del Caribe. Es básicamente nuestro fin específico poder difundir esta actividad deportiva que a la vez puede ser muy gratificante a nivel turístico y a nivel deportivo para toda la población de las islas del Caribe. La receptividad de la escalada en Curazao, mira, ha sido, si podemos dar un balance, es súper positivo. Yo creo que gracias al apoyo de UNIP Curazao, que nos ha dado ese espaldarazo, sobre todo para adentrarnos dentro de las zonas, poder hacernos todos los trabajos de equipamiento, trabajo bastante arduo, dándonos el apoyo con todos los rangers, ha sido invaluable. Sin ese apoyo, yo creo que hubiese sido casi que imposible. Otro de las razones por las cuales hemos sentido que ha habido un gran apoyo es la gente, los locales, ha sido bastante receptivo también. Pienso que también siempre ha sido una isla turística y está acostumbrada a que venga gente de otras partes. Y una de nuestras tareas es tratar de educarlos a ellos, darles a entender que la escalada es un deporte que va en sí en positivo con la naturaleza, no vamos en detrimento de la naturaleza, todo lo contrario, es más todo un sumar. Positivo para todos. Es como una simbiosis de deporte y de personas de los locales. Muy pocos destinos en el mundo pueden tener la facilidad de poder tener playa, sol, arena, scuba diving, pueden hacer kayak y ahora este tipo de deporte, la escalada, ¿no? Creo que muy pocos sitios en el planeta pueden tener 365 días al año para poder venir a escalar. Eso es casi que imposible. Uno de los pocos destinos así son los países tropicales y en todos no se puede escalar. Entonces pienso que Curazao tiene toda la infraestructura turística, tiene todo el material, el potencial, la gente, las infraestructuras. Y aparte ahora tiene las ganas de poder de seguir desarrollando actividades de estas que lo que hacen es sumar más a la isla. Quiero hacer una invitación a todas las personas que quieran de verdad experimentar otro tipo de actividades deportivas dentro de este espacio en el Caribe. Ahora la escalada como deporte olímpico, como deporte de los más importantes que hay a nivel de la naturaleza, un cohabitar total y constante con la naturaleza, también eso es importante, el respeto hacia la misma. Y bueno, los invito, hay demasiados destinos acá que podemos disfrutar y que no podemos dejar de pasar. And I'm afraid of heights. Look at that. Como para comenzar con rock climbing aquí en Curazao, manera a mí apuntarme más en el comenzamiento, voy a buscar información, voy a ser conocido con otro gente en el que también está beginners de deporte aquí
y como ver botar dedicar tiempo en allí si botar traer encima un nada de weekend botar comunicar con otro vos me decís un persona vos no me decís un grupo vos me decís un persona más para bobay rock climb vos podés ir en weekend un hora dos horas depende cuánto tiempo que dedica entonces en diferentes lugares ahora aquí es deporte en su infancia ainda pero en diferentes lugares si botar beginner cabe comienza tiene sitio un hobby fácil como comienza entonces vos no me decís espanta que es mucho alto no. Entonces, voy a comenzar chiquito, entonces gradualmente voy a quedar train. Pero ahora voy a ser conocido con otro género que también comienza que deporte. Entonces, voy a comenzar en el mismo nivel que tú eres. Entonces, un te soporta otro. What is my experience climbing on Curaçao? Well, it's something new for me since I have never done this before. And to me, it's a great feeling to actually be able to do something I never knew possible on my island. Curaçao no es solamente para rock climbing. Curaçao tiene una diversidad muy amplia. Es una isla fantástica, pero para mí el cherry y la torta ahora es subir escalando el rock climbing. Así que vengan. Vergelijken met Nederland en de klimgebieden rond Nederland is het klimmen hier stijl, hard, maar wel goed behaakt. En ja, wat dat betreft even wennen aan de rots. Maar ja, natuurlijk een prachtige setting, lekker weer en hele vriendelijke mensen. En ja, zoals ik al zei, een heleboel mogelijk nog om verder te ontwikkelen. Como habitante, exacto, va a ser un buen pared para subir, para train. Esto parece muy bueno. Be a rockstar. 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 Be a rockstar, just like me. Boxer man. Yeah. One more time. Oh, and come enjoy the island.